Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Estamos en este tu espacio infantil que el Instituto Veracruzano de la Cultura trae para ti a través del Exconvento Betlemita Centro Cultural. Hoy es el Día del Trabajo, una fecha para rendir homenaje a las víctimas de una manifestación obrera ocurrida en Chicago, Estados Unidos, un 4 de mayo de 1886. Esta fecha es muy importante, por lo que te invito a que busques información o preguntes a mamá y papá acerca de ello. Y de manera especial, te quiero comentar sobre dos celebraciones que tienen que ver con el arte y las expresiones creativas, para lo cual contamos con un par de invitadas especiales. La primera tiene que ver con el Día Internacional de la Danza y la segunda con el Día Internacional del Jazz. El Día Internacional de la Danza se celebra cada año el 29 de abril como un homenaje al creador del ballet moderno, Jean-Georges Nouvel. Esta fecha tiene la intención de celebrar esta forma de expresión y deleitarnos con la universalidad del movimiento, cruzar todas las barreras políticas, culturales y étnicas y unir a las personas con un lenguaje común, la danza. Escuchemos a la bailarina Mel Acevedo, quien ha formado parte de distintas compañías de danza y actualmente colabora con el Instituto Veracruzano de la Cultura. Hola, mi nombre es Carmen Acevedo y soy bailarina contemporánea. Y vengo a hablarles un poco del Día de la Danza, que se celebró el pasado 29 de abril. El Día Internacional de la Danza nació en 1982 por iniciativa del Comité Internacional de Danza. Fue proclamado por la UNESCO. La fecha que se escogió fue el natalicio del bailarín y coreógrafo Jean-Georges Nouvel. El objetivo del Día Internacional de la Danza es homenajear a la danza como una disciplina de arte universal y diversa, reuniendo a todos los que hemos elegido esta forma de expresión, ya sea folclórica, clásica, jazz, hip hop, salsa, árabe, o que simplemente tenga el gusto por moverse al ritmo de la música. Para celebrar juntos este importante día. El baile es algo innato del ser humano. Desde bebés nos movemos de forma natural y estos movimientos nos ayudan a expresarnos y al realizarlos conscientemente y sistemáticamente logramos hacer un baile. Practicar danza desde pequeños nos ayuda en nuestro crecimiento. No solo físicamente, sino también nos ayuda a expresar nuestras emociones, ideas y sentimientos de una manera divertida y desarrollar muchas habilidades que estarán presentes a lo largo de toda nuestra vida. Algunas de estas habilidades nos hacen ser más creativos e imaginativos, ayudándonos a expresar mejor nuestros sentimientos y sensaciones e ideas. Con la danza logramos mejorar nuestra memoria y aprender a escuchar los sonidos que nos rodean. Esto nos ayudará a que sea más fácil acordarnos de todo lo que nos enseña. Otro punto muy importante es que nos enseña a trabajar en equipo. Si ustedes han visto alguna coreografía o algún cantante que además de cantar baila, como Michael Jackson, Shakira, Bruno Mars, se darán cuenta que en muchas ocasiones se puede bailar en grupos, duetos, tríos o solos, pero el trabajo para lograr todo esto es un trabajo en equipo entre coreógrafos, bailarines y compañeros. Y es muy importante también estar en clase, porque con esto nos enseña a poder trabajar en equipo, como lo dije anteriormente. Al bailar utilizamos todo el cuerpo, desarrollando con esto fuerza física y resistencia, así como también logramos conocer nuestro cuerpo y sabemos hasta dónde podemos llegar con él. Por último,
Me gustaría hablarles de la disciplina. Esta la adquirimos tomando las clases diariamente, haciendo que nuestro cuerpo y nuestra mente crezca cada día. La disciplina no solo nos servirá para la danza o cualquier arte que nos guste, sino para la vida diaria, la escuela y para lograr lo que a nosotros nos apetezca. Pero creo que lo más importante al hacer danza o cualquier tipo de arte es que nos debe divertir y debemos ser muy felices. Agradezco al Instituto Veracruzano de la Cultura por la invitación y a ustedes por su atención. Y a propósito del jazz, el jazz no solo es música, es una forma de vida, una forma de ser, una forma de pensar. La historia del jazz se enmarca en los esfuerzos en pos de la dignidad humana, la democracia y los derechos civiles. Sus ritmos y su diversidad han reforzado la lucha contra todas las formas de discriminación y de racismo. Y la UNESCO cree en el poder del jazz como motor para generar la paz, el diálogo y la comprensión mutua. Y es por este motivo que desde 2011 se proclamó el 30 de abril como el Día Internacional del Jazz. Con el objetivo de sensibilizar al público sobre las virtudes de la música de jazz como herramienta educativa y como motor para la paz, la unidad, el diálogo y el refuerzo para la cooperación entre los pueblos. Para hablarnos de jazz, contamos con la participación de Verónica Jiménez Campos. Ella es maestra del taller infantil de violín en la Escuela Libre de Música del IBEC, docente en el Centro de Iniciación Musical Infantil Veracruz e integrante de la Orquesta de Música Popular de la UV. Vamos a escucharla. Hola, mi nombre es Verónica Jiménez Campos y voy a platicarte sobre el jazz. El jazz se originó en Nueva Orleans, Luisiana, en Estados Unidos, a principios del siglo XX. Fue interpretado principalmente por afroamericanos que combinaron varios estilos musicales para crear algo totalmente nuevo. Comenzaron con un ritmo sincopado. La síncopa es cuando la música cambia alrededor del ritmo original de una pieza musical. Para que lo comprendas mejor, tocaré un ejemplo en mi violín. Una melodía. Ahora sincopado. El jazz también tomó prestado del blues, el cual es un estilo musical también originario de la comunidad afroamericana del sur de los Estados Unidos, y su raíz viene de la música tradicional africana. Tomó una escala musical única, la cual se denomina escala de blues, y suena así. El jazz es la improvisación, que es el arte de crear una nueva música a partir de la que tienen escrita en sus partituras. Es decir, comenzarán tocando una melodía y posteriormente tocarán diferentes variaciones de esa misma melodía, yendo hacia donde la música los lleve. Hay varios estilos del jazz, como lo son blues, ragtime,
Dixieland, swing, bebop, free jazz, jazz fusión, jazz contemporáneo. Los instrumentos más populares en el jazz son el piano, el saxofón, la trompeta, el trombón, contrabajo, la batería y la voz. Las agrupaciones instrumentales más habituales para tocar el jazz son trío, el cuarteto, el quinteto, hasta las grandes bandas de más de 50 músicos denominada Big Band, la cual está integrada por instrumentos de aliento y percusión como las trompetas, saxofones, clarinetes, trombones, batería y también el piano. Ahora interpretaré la pieza Busca lo más vital en uno de los estilos de jazz denominado Dixieland. Espero lo disfrutes. Invitamos a disfrutar de la música, la danza, el baile o cualquier otra expresión artística que sea de tu agrado. Recuerda, nuestras puertas ya están abiertas en un horario de miércoles a domingo de 10 a 3 con las medidas de sanidad que ya conoces, el uso del cubrebocas, la sana distancia y el uso de gel antibacterial. Nos vemos pronto.